época de los 90 y encontrabas productos inimaginables afuera de tu colegio. Y uno de los tantos recuerdos eran estas revistas de Dragon Ball Z, que eran como una especie de mangas. Así es, esas revistas que te valían 30 céntimos y que nos daban espectaculares secuencias de este grandioso anime. ¿Quieres recordarlo? Quédate en ese TikTok para que lo puedas apreciar. 3, 2, 1, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Soy arroba el gran Renzo. Sí, muchas gracias por estar aquí. Y ya vamos a empezar nuestro directo de Full Nostalgia. Y ahora vamos a hablar acerca de estas maravillosas revistas, las cuales te valían creo que 20 o 30 céntimos, sí, esta colección, bueno, si se puede decir colección, o en este caso revistas, las cuales, esta es la versión Bamba, sí, la versión que te venía en el mercado, y esta es la versión original, ¿no? La serie roja, que sí te costaba un poco más caro, y en este caso para nosotros que éramos los del colegio, ¿no? De la época de los 90, donde sales después de tu colegio estatal, ya, tenías esto afuera del mercado que te valía sus 30 céntimos. Como solo tengo 4 de lo que eran esas tantas y geniales revistas, sí, de mercadito, y pues ahora lo vamos a presentar. Y empezamos con el número, vamos a ir por partes, ya 150, 82, ya vamos a ir hacia 82, 83 y 100, esa de acá. Muy bien, empezamos con las revistas, tengo acá el ejemplar número 82. Y el cual nos daba de carátula la serie mini revista infantil graficada El Dragón. Por acá nos narraba, sí, nos ponía en contexto alguna de las escenas, o en este caso, de lo que era la versión manga, sí, de Dragon Ball Z, pero versión Peruvian. Acá simplemente para que ustedes puedan apreciar, era acerca de la saga de Cell, ¿no? Las peleas, todas las situaciones. Y yo me recuerdo que cada vez que veía mi movilidad, porque cuando tú no lo creas tenía mi movilidad que me recogía en mi colegio, me ponía a leer, si en el carro me ponía a leer esto, y yo lo coleccionaba. En algunos casos yo pintaba estas revistas, las cuales me encantaba. ¿Cuánto valía esto, Gran Renzo? Y yo me acuerdo que en su momento valía pues sus 30 céntimos, sus 20 céntimos a lo máximo que te costaba estas revistitas. Y sí, yo le he pasado muy bien con eso, ¿eh? Lamentablemente, con tantas mudanzas que yo he estado realizando en época de mi infancia, porque vivía en casa alquilada, pues esto se me perdió. Sí, no se olviden, por favor, los que ven el directo en los Reels en TikTok, seguirme acá. Sí, gracias por estar con arroba el gran Renzo. Y estamos presentando estas revistas de la época de los 90 de Mercadito, de Dragon Ball. Muy bien, así que empezamos con la número 82. Y aquí viene la aparición de Cell, ¿no? Y decía por acá, continuará. Vamos con la número 83. Sí, tenemos de portada a Goku y Tarle. Gracias a Alexis por ese corazoncito. Muchas gracias. Y acá nos encontramos con la portada número 83, Goten y Trunks. Y seguía, ¿no? Seguía en este caso la narración. Esto era como un libro, ¿no? Como el cual tú podías, en este caso, comprender qué es lo que seguía, qué continuaba en las sagas de Dragon Ball Z, ¿no? Acá vemos la resurrección de Cell, por decirlo así. ¿Qué más tenemos por acá en la página número 4? Aquí está Cell, ya de manera de esa, bueno, ya perfecto. Son de mercado de los 90. Claro, Henry, esos, como te digo, sí eran. La versión original es esto de acá, la serie roja. Esta es la versión chanchita, la versión piratita. Pero esto era lo que tú encontrabas afuera de tu cole. Bueno, si se puede decir mangas, sí, eran mangas, ¿no? Pero esto era lo que tú te encontrabas fuera de tu colegio y pues te ponías a leer. Yo en lo particular tenía. Por no ser tan, ¿cómo lo puedo decir? Por no ser tan coleccionista, tenía como unos 50 de estos metido en mi cajón. Pero el tema es de que con mudanzas todo se me perdió. No sé si por ahí habrá fuera en algún grupo, algún cachinero lo habrá agarrado, pero bueno. Claro, en este caso se tenía que ver entre líneas, pero tú sabes que por acá la gente de TikTok le gustan las cosas rápidas, pero estoy haciendo un video corto de esta presentación de las sagas de Cell. En realidad no, estoy buscando incluso estas revistitas de Mercadito, de Dragon Ball, y yo solamente en mi colección, en mi pobre y humilde colección, tengo 4 series, en este caso de Dragon Ball de Mercadito. Vamos rápidamente con la número 145, no se olviden por favor seguirme acá en TikTok en la parte donde estoy apuntando mi dedo, gracias por estar en este live, los que están conectados y los que ven el TikTok, gracias, soy arroba el gran Renzo presentándote cosas del ayer y también cosas nuevas que salen en el campo del coleccionismo.